José Luis Wakabayashi y soy profesor y director de la maestría de marketing aquí en ESAM. En esta oportunidad voy a ser el moderador de esta charla de marketing B2B en tiempos de COVID-19. Antes de iniciar este evento, realmente quisiéramos agradecerles a todos ustedes, en primer lugar, por participar y, en segundo lugar, por mostrar un gran interés por seguir capacitándose, seguir aprendiéndose y, obviamente, seguir adquiriendo conocimientos. Hoy, definitivamente, con todo lo que nos ha venido sucediendo, las reglas de juego del mercado han cambiado. Habrán nuevas condiciones, habrá un nuevo contexto, habrá definitivamente una nueva manera de ver las cosas. Y dentro de todo esto, definitivamente hay un tema muy vigente y muy actual acá en el Perú. Y es todo aquello que está relacionado a cómo de una o de otra vez vamos a volver a la nueva normalidad, si es que vamos a poder llegar a esa nueva normalidad. Y principalmente uno de esos sectores que más se ha venido afectando ha sido el sector de la industria. Por eso que en esta oportunidad vamos a dejarlo al profesor Jorge Merstal. Él es PhD en Management Science por ESADE Business School. Él durante más de 40 años se ha desarrollado en el mundo B2B, en el mundo industrial, no solamente de Perú, sino que también en toda Latinoamérica. Ha sido gerente general de la empresa Soldexa en los últimos años y actualmente es asesor de la alta dirección del grupo ESAB Colfax, ¿no? Una de las empresas más grandes, si no la empresa más grande en el mundo en su rubro. Entonces, lo voy a dejar al profesor Jorge Merstal para que pueda iniciar su charla. Sin embargo, les voy a pedir el siguiente favor. Primero, durante la conferencia, por favor, apaguen sus micros para que no haya ninguna interferencia. La charla durará aproximadamente unos 40 minutos y al final daremos unos 15 minutos para que puedan hacer preguntas mediante el chat. ¿Ok? Entonces, démosle la bienvenida al profesor Jorge Merstal para que inicie su conferencia. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Muchas gracias esta mañana por su presencia virtual. He prendido la cámara un poquito para que me conozcan, pero la voy a cortar dentro de unos segundos para que no tengamos ninguna interferencia por algunos problemas que pueden haberse presentarse por ancho de banda. ¿Ok? Entonces, agradecimiento también a la escuela por la invitación. Agradecimiento a José Luis por la presentación. Y bueno, quisiera entrar en el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. A ver. Entonces vamos a comenzar. Pasión por el marketing, ¿no? Justamente el podcast que tenemos y las reuniones que vamos a tener están orientadas a esta ciencia social tan importante como es el marketing. Y a todos los que somos apasionados por él, ¿no? Entre los que me cuento. La idea de esta presentación surgió en una conversación con el profesor Wakabayashi después de mirar también cómo se estaba moviendo el mercado y los grandes retos y oportunidades también que se tienen, ¿no? Es otra cosa importante. Estamos en un momento de retos, efectivamente, pero también en un momento de oportunidades. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de muchas cosas. Primero me dijeron 55 minutos, después me dijeron 50. Al comenzar la presentación, el profesor me dijo 45 y hace un rato dijo, dispones de 40. Entonces, antes que sigamos, me sigan quitando el tiempo, vamos a tratar de comprimir todas las ideas que ven ustedes en esa nube, ¿ok? Que de alguna manera nos dice cuál es parte de los retos que tenemos en el marketing B2B. Y yo quisiera ahí ser muy claro en comentarles, ¿no? Que muchas veces se habla del gran proceso de digitalización del cual vamos a hablar como, digamos, la totalidad del problema y de la solución, lo cual no es así, ¿no? Vamos a plantear la idea
y quiero quedarme con eso para todos ustedes, que este es un tema holístico. No lo vamos a solucionar solamente pensando en el fierro, en las herramientas, en la digitalización, sino en mucho más que lo que voy a tratar de mostrarles yo a lo largo de la presentación. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo será este marketing B2B post-COVID? ¿Ok? Tenemos que salir del COVID. Eso lo sabemos todos. Más tarde, más temprano. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Ok? Y la respuesta para esto es que va a ser bien diferente. ¿Ok? En mucho orden de cosas. Primero, voy a hacer alguna revisión de conceptos solamente. Yo sé que todos ustedes lo conocen, pero vamos a estandarizar un poco ahí, ya que a veces el B2B se confunde bastante con el B2C, y ahora ya tenemos la nueva tendencia que es el D2C o el D2B. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, he tomado a Kotler, uno de los gurús, y nos habla que el marketing es un proceso social de gestión a través del cual los individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean y crean un intercambio, ¿ok? De productos, bienes y servicios de valor. Entonces, me quedo con dos cosas acá, que es un proceso social y que hay la palabra valor en el medio, ¿ok? Y el marketing B2B, he tomado la definición de Webster, es el marketing ya entre empresas, ¿no? También conocido como marketing industrial, y que se realiza entre organizaciones industriales y gubernamentales. La idea también nuevamente importante acá, que es un proceso donde hay intercambio de valor. Miren ustedes que yo no hablo de mercaderías, que no hablo de cosas, no hablo de servicios solamente, hablo de valor. Y de eso es lo que vamos a hablar también, del famoso marketing experience, ¿okay? Que tiene mucho que ver con el valor que se le da al usuario. Uno de los conceptos que también es clave para entender el marketing B2B, la dinámica del B2B, la red de valor, ¿no? Concepto acuñado por Radenburger y Alebuf, en Harvard, y que básicamente nos indica que la interacción en el mercado no se mueve única y exclusivamente entre lo que el cliente piensa y lo que la compañía le ofrece, sino que está inmerso en esta red de valor que ven ustedes, ahí donde juegan los competidores, los proveedores y los complementarios. ¿Ok? Este es un concepto importante que quiero que lo tengamos muy a la mano. ¿Cómo interactúa esa red de valor? Cuando vamos a comprarnos un paquete de galletas o cualquier snacks o cualquier cosa, en el supermercado vemos esa relación, ¿no? Entre Wong o cualquiera de las compañías que nos suministra y la galleta que voy a comprar, ¿no? Sin embargo, no solamente existe un solo canal, hay muchos canales y no solamente existe una galleta, sino hay muchas, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Este es el modelo que nos lleva al B2C. Consumidor y necesidad de que ese consumidor sea abastecido o que reciba el servicio que está buscando a través del canal. Sin embargo, para que este paquete de galletas llegue a este distribuidor o a este canal, hay una serie de dinámicas en el mercado que son las que ven ustedes ahí, que son las que dan lugar al famoso B2B, el business to business del que estamos hablando ahora, ¿no? Como ven ustedes ahí, para una cosa que a veces es tan sencilla como un paquete de galletas, hay una dinámica al interior de las empresas muy, muy grande, donde se mueven toda una serie de participantes y actores, ¿ok? Que van desde el producto base, con el cual se puede hacer un insumo determinado, hasta que llega a las manos del fabricante, ¿no? Esto crea una dinámica muy grande, como ven ustedes, que implica una interdependencia empresarial, que es uno de los conceptos que también vamos a hablar en esta charla, ¿ok? Todos los fabricantes o todos los proveedores en algún momento de industrias básicas, a su vez tienen que suministrar a otras, tienen que interactuar dinámicamente. Si fuéramos para una gaseosa, algo tan sencillo, muy similar al caso que hemos visto las galletas, también nos encontramos con la misma situación, ¿ok? La dinámica que se genera al interior de esta gaseosa también es grande, ¿no? Hay una serie de industrias que no las vemos. Vemos simplemente un agua gasificada y decimos eso todo, pero no, miren, desde la industria siderúrgica para hacer las chapas, porque las chapas son de hojalata, que es acero, laminado, muy fino. Entonces, miren ustedes, todos los sectores industriales que interactúan, eso es el B2B. Ese es el marketing de B2B. Se considera que a nivel del mercado global, el marketing B2B industrial mueve 7 a 9 veces más de lo que se mueve en el mercado B2C exclusivamente.
para que tengan ustedes una idea de la magnitud del negocio. Ok, sin embargo, hay criterios y hay conceptos que son universales, y uno de ellos se llama el cliente, ¿ok? Y muchas de las veces, la ecuación que se ve para el cliente está representada en ese iceberg que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿ok? Donde solamente atacamos, aquí estoy moviendo mi cursor, esta parte de acá, que es lo que todo el mundo ve, ¿ok? Sin embargo, el 93% del iceberg está sumergido, ¿ok? Y eso es lo que no se ve también en el marketing, ¿no? Que es el conocimiento profundo y real de las necesidades, de las motivaciones, de los deseos, de los miedos, de las capacidades, de las oportunidades, de las limitaciones y de las posibilidades del cliente. Y todo esto dentro de un entorno que también lo dejamos de ver. El iceberg no está en medio de la ciudad, está en el mar, en un entorno exactamente igual. Y cuando queramos hablar de marketing a todo nivel, siempre tenemos que mirar eso, ¿no? Estratégicamente hay que tener una visión holística. No podemos mirar solo el árbol, sino tenemos que mirar siempre el bosque. Ok, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Hay que construir esta gráfica, miren ustedes, del 2000 hasta el 2019. Lindo, ¿no? Una típica curva de Gauss, donde el mercado ha tenido momentos de crecimiento, momentos picos muy interesantes con crecimiento de 8.9, 9.8 y momentos también de decrecimiento hasta llegar a la parte baja de la curva, pero también con crecimiento que se manejaba. 2.35 en el 2014, 3.3 en el 2015 y así por el estilo. Predecibles, ¿ok? Habían elementos de predictibilidad, cosa que ahora no tenemos y es otro de los temas que también tenemos que mirar, ¿no? La impredecibilidad ahora del entorno que nos va a obligar incluso a tener que manejar otros modelos estratégicos, uno de los grandes retos para la época post-COVID. ¿A qué nos enfrentábamos? Esta fue una gráfica, una tabla que preparé justamente para mis clases en la escuela, y lo hice justo antes del COVID, ¿no? Y por eso decía, ¿a qué nos enfrentamos? Sin embargo, ahí he puesto en letras oscuras o nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque increíblemente en 8 semanas, en 9 semanas, esto ha cambiado o se ha acelerado. No me quiero detener acá, pero rápidamente pasemos. Miren ustedes todos los retos que teníamos ya antes del COVID, ¿no? Expectativas del cliente, competencia, ciclo de vida de los productos, entorno, incertidumbre, con mayor estrés en los mercados, ¿no? Los ciclos de vida de los productos cada vez siendo más pequeños, las expectativas de los clientes más grandes, el entorno disruptivo, la competencia en el nuevo escenario digital, un consumidor hiperconectado y multicanal más exigente, aparición de nuevos clientes, un ritmo de cambio acelerado, aparición de empresas ambidiestras, crecimiento de mercado, nuevos entrantes en industria y la inteligencia artificial. Ya esto ya era un reto. Ya esto significaba para las estrategias B2B, un gran reto. Señores, hace apenas 9 semanas, estos eran los retos. Ya de por sí. Ahora, ¿qué ha pasado en tan corto tiempo? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Ok? No voy a detenerme a hablar del COVID. Creo que hemos sido bombardeados las últimas 9 semanas de mucha información. Probablemente ustedes sepan mucho más que yo, así que no me voy a tener eso. Solamente me voy a quedar con que ha significado un cambio disruptivo, ha significado un gran impacto en todo orden de cosas, en las empresas y en las personas. ¿Ok? Para muchos es considerado lo que le llaman el famoso cisne negro, ¿no? Un evento disruptivo, totalmente impredecible, que ha golpeado de manera abrumadora, un gran tsunami, y ha golpeado a todo el mundo, ¿no? Incluso hablando de términos económicos, es un impacto no solamente en la demanda, sino también en la oferta, ¿no? Y si miramos las crisis en los últimos años, siempre han ido por un lado. En este caso, no. Es una crisis que tiene un impacto en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿cómo va a ser este mundo post-COVID? Si ya anteriormente era exigente, miren ustedes ahora, ¿no? Expectativas inciertas de los próximos 18 meses. No existe hasta ahora, de todo lo que yo he leído, alguien que me pueda decir, esto se va a mover así. Hay total incertidumbre. Hay muchas posibilidades, hay muchas predicciones, pero
La incertidumbre sigue siendo una de las variables. Hay cambio en los hábitos de consumo, se acelera la transformación digital. Ya habíamos hablado del impacto de la transformación digital y ahora que tenemos una gran aceleración de esa transformación digital. La incorporación de modelos predictivos que trabajan ahora con data no estructurada se hace una necesidad, ¿no? Porque una cosa es hacer una predicción con data estructurada, otra cosa es hacerla con data no estructurada, y vamos a hablar un poquito del intelligent marketing, del intelligent science que tenemos que aplicar ahora, ¿no? El consumidor está hiperconectado, es multicanal, mucha más interacción con la tecnología y mucho menos con las personas, hay que regresar a lo básico, el mercado sigue incierto con relación a si crecerá, si decrecerá, o en algunos casos desaparecerá. Hay algunos negocios que básicamente, en su forma como fueron concebidos, no tienen forma de sobrevivir. O se transforman radicalmente o simplemente desaparecen, ¿no? Los negocios híbridos, que se vienen a complementar con el otro concepto que hablé de las empresas ambidiestras. Va a ser una necesidad también. Muy bien, no sé si hasta acá me dan un feedback, si me están escuchando bien y claro, y si está viendo la presentación. ¿Me están viendo bien? ¿Y me están escuchando bien? Si en el WhatsApp me pasan una información. Sí, bien. Ok, asumo que sí. Entonces, miremos, ¿qué es lo que tenemos? Este es, me pareció un gráfico súper interesante de Colombo, presentado hace poco. Es el área del Instituto de Estandarización y nos muestra el impacto que ha tenido el mundo. Ahí lo ven ustedes, ¿ok? Entonces, antes hablábamos de una normalidad y esa normalidad nos daba, de alguna manera, toda una serie de hábitos y costumbres de consumo, formas de vida. ¿Qué cosa hemos tenido en estas últimas semanas? Y que probablemente todavía tendremos que tener los próximos 6 meses, los próximos 12 a 18 meses, o de repente más de 24 meses. No lo sabemos, ¿ok? Todavía ciencia cierta. Y después de eso, la pregunta es, ¿vamos a tener una normalidad? O vamos a tener lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? Y ahí viene la pregunta, la definición que tenemos que mirar, esa nueva normalidad, en qué va a consistir y cómo nos va a afectar. Estamos moviéndonos en un tiempo en el cual la economía de poco contacto va a traer una serie de variables muy importantes. La innovación, señores, que antes se miraba en términos de años, ahora va a tener que hacerse en términos de meses. Y las organizaciones van a tener que trabajar a una mayor velocidad. Esa va a ser otra de las claves, la innovación. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en los negocios? Para ir entrando un poco más en el tema nuestro. Miren ustedes, 75 mil millones de pérdidas de ventas por los diferentes sectores, donde estamos todos inmersos. Desde el sector agropecuario, pesca, minería, manufactura, construcción, comercio y servicios. 70 mil millones, estos datos son hasta el 31 de mayo. Y ven ustedes este mapa de afectación de los negocios. Todos han sido radicalmente afectados en mayor o menor medida. Mientras más nos vamos hacia la zona roja, el negocio ha sido más afectado. Mientras estamos en la zona amarilla, el negocio es un poquito menos, se puede recuperar mejor. Sin embargo, no tenemos ni una zona verde, como pueden ver ustedes. ¿Ok? El periodo post-cuarentena va a dar una serie de retos para las organizaciones que tienen que ver con la salud, con la recuperación financiera, con la gestión con relación a la recuperación corporativa, que van a ser un gran reto para las organizaciones. La reducción de gastos en planilla, cómo se ha movido el entretenimiento de las personas, la actividad económica, miren ustedes cómo ha caído, y este es un dato también muy relevante en función de qué estrategias tenemos que hacer para poder combatir eso, ¿no? ¿Cuán difícil va a ser sostener la continuidad del negocio? Muy, muy complejo. Y para muchos, como les decía, va a haber la necesidad de una reinvención total de negocio. Muchas compañías, por no decir la totalidad, están tomando toda una serie de medidas complementarias adicionales.
que son muy necesarias para mantener el negocio trabajando. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? La caída del PBI también es absolutamente relevante, como ven ustedes. Muy fuerte. Si la comparamos con cómo se ha movido el mercado en los años anteriores, ahí vemos que efectivamente esta caída es relevante y está impactando a todas las empresas de la región. No solamente hablamos del PBI en el Perú, sino de toda la región. Miren acá, en el mundo, tenemos entonces Perú, Latam y mundo. Vuelvo a repetir, una crisis que va a impactar el lado de la oferta y el lado de la demanda. ¿Y qué es una crisis universal? No hay país que se haya salvado, por más tecnología o menos tecnología que tenga. Las principales economías, una caída tremenda, el desplome de las ventas en marzo, y en general, una serie de impactos que tienen que ver cómo vamos a mirar nosotros el marketing y la estrategia de nuestro negocio. La vida diaria tampoco ha sido una excepción, ha tenido un impacto muy, muy grande, ¿no? Desde el hecho que tenemos toda una serie de aspectos ya en nuestra vida diaria, ¿no? Que cambian. Y nosotros estamos inmersos dentro de un sistema. Ese cambio nos va a afectar y nos va a afectar la forma como vamos a trabajar. La economía va a quedar terriblemente golpeada y ese golpe se va a traducir en que las áreas de marketing ahora van a tener que ser muy creativas. ¿Para qué? Para poder atacar esos dos posibles escenarios, ¿no? Un escenario con una caída de cerca del 11% y un escenario con una caída del 20%. Esos son los dos escenarios que tenemos proyectados para el 2021. 20% en un caso y 14% en el otro, caída del 2020. Y ahí crear un escenario de crecimiento que nos puede impulsar en un 9% o un 11%. Las áreas de marketing van a tener que ser muy, muy ágiles y muy rápidas para poder buscar ese crecimiento, ¿ok? El impacto en el capital humano va a ser también terriblemente fuerte y en eso estamos inmersos nosotros. Entonces, en marketing, muchas veces se piensa que la solución es solamente un área de la organización. Eso no es posible. El área de marketing está inmersa en un ecosistema, que es el ecosistema empresarial. Y a su vez, el ecosistema está formado por las personas. Por eso es importante mirar qué es lo que sucede alrededor y qué sucede con las personas también. ¿Cuáles van a ser los grandes retos para el marketing B2B post-COVID? Hay un modelo desarrollado por Ernst & Young, la consultora, que nos habla de estos 9 pasos, ¿ok? Y esos 9 pasos hablan de cuáles son los retos y qué es lo que tiene que hacer la empresa para iniciar un proceso de recuperación, ¿ok? Desde la cadena de suministro y el global trade, pasando por la parte de finanzas, y los riesgos, yo los he marcado con amarillo como los 3 principales. Sin embargo, esos 9 son necesarios para buscar la salud de la organización. Una estrategia de marketing no se puede desarrollar, por más bien pensada que esté, si no está alineada con la organización. Eso que quede muy claro. El marketing no es una medalla milagrosa, no es una pócima mágica que va a solucionar todos los problemas de la empresa si es que la empresa no tiene una visión estratégica. El marketing se la tiene que dar. Le tiene que decir, mira lo que sucede alrededor, mira lo que pasa en la red de valor, mira lo que sucede con las personas, con nuestros clientes o con nuestros part-time marketers, con las personas al interior de la organización que son los que van a posibilitar que podamos tener una estrategia que funcione. En términos del B2B, los grandes retos, ya alineando la organización a ese entorno terriblemente disruptivo que tenemos, a esas necesidades en la parte de recursos humanos, las personas van a cumplir un rol muy, muy importante para poder diseñar una estrategia de marketing ganadora. Yo he enumerado estos 10 grandes retos para post-COVID en el área de marketing.
el value share, ¿ok? El valor compartido es una estrategia que Michael Porter ha estado divulgando mucho como una de las opciones y como una de las alternativas en las organizaciones. La innovación va a ser otra de las herramientas fundamentales que tenemos que estructurar al interior de la empresa. Es decir, buscar que la innovación ya no sea parte de un área de la organización, sino que esté en el ADN de la compañía. ¿Y por qué? Lo van a ver dentro de unos momentos. Las relaciones de valor y experiencia con el cliente, lo que se llama el Customer Experience. Y esto se va a acelerar más en el negocio B2B y en la digitalización de la que vamos a hablar dentro de un momento, que va a ser importante. La utilización de herramientas como el Business Intelligence y el Harness Technology, que es la tecnología del aprovechamiento, que implica el trabajar con comunidades y que implica formar redes de valor. Las empresas por sí solas no van a poder hacer todo. Tienen que generar comunidades de aprovechamiento, tienen que generar el valor compartido con su entorno, y ese es otro de los grandes retos que tiene el B2B. El comportamiento del consumidor ahora tiene que ser unas variables de mayor estudio para integrarla dentro de nuestra estrategia B2B. ¿Por qué? Porque el consumidor ha cambiado, ustedes han cambiado, cada uno de ustedes ha cambiado. El hecho de que estén ahora en una conferencia virtual, el hecho que están haciendo teletrabajo, el hecho que estén mirando qué modelo de negocio es el que van a plantear en su área de trabajo y en su organización para los próximos meses, es una demostración de ese cambio. El contexto industrial y el ecosistema ahora son muy importantes. La formación de tribus sociales que genera un impacto. Las redes sociales que ahora divulgan rápidamente cuál es la reacción de las organizaciones y qué están haciendo las organizaciones para mejorar, genera un impacto, ¿dónde? En la parte reputacional, que es otro de los aspectos importantes en el B2B. Miren ustedes, por ejemplo, el sector minero, el gran impacto reputacional que tuvo hace unas semanas, cuando tuvieron cerca de más de 150 contaminados en los diferentes campamentos mineros, siendo la minería una de las actividades que tiene protocolos de EHS, Environmental Health and Safety, más exigentes en todas las empresas. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho el ecosistema, el marketing intelligence, la utilización de algoritmos, la utilización de data no estructurada y estructurada para generar modelos predictivos en el comportamiento de los consumidores, de los clientes, dentro de esa red de valor, va a ser muy importante. El Internet de las cosas ya es una realidad en el B2B, los almacenes automatizados y estos a su vez conectados con el blockchain, la posibilidad de manejar data que tenga que transportarse con bloques para evitar el hackeo y a su vez que le dé al cliente el conocimiento total de en qué etapa se encuentra su proceso de la manufactura, va a ser otra de las cosas importantes. Y el Advanced Analytics, que también va a ser otra necesidad. Ahora bien, ustedes dirán, pero profe, esto de acá, para que llegue la empresa, es muy caro. Y yo, señores, todo esto está disponible. Y muchas de estas cosas están disponibles incluso para que ustedes puedan hacer una experiencia gratuita, porque los proveedores ahora han avanzado a nivel de tecnologías y te dan la posibilidad. ¿Quieres un chatbot? Hay páginas web que dicen, te doy 3 meses y te coloco sobre una. Todo lo que ven ustedes ya está disponible y les voy a mostrar un ejemplo de una compañía que lo está aplicando ya acá en el Perú con notable éxito y está siendo incluso un ejemplo a nivel latinoamericano. La pregunta es si tenemos condiciones para esto. Yo he tomado acá una data muy relevante y muy simple. El Perú tiene en este momento 6 millones de compradores online, 72,9% de penetración de Internet, 31 millones de smartphones, ¿eh?, con 77% de estos conexión a Internet, 42% están en el e-commerce, más de 1,000 millones se movió en e-commerce transfronterizo, 65% del volumen del e-commerce está concentrado en Lima, y el Perú representa en este momento 5% del volumen del e-commerce en la región. Muy, muy bajo. ¿Ok? ¿Qué ha pasado para cerrar? El año pasado, 4,000 millones fueron el resultado, 4,000 millones
de comercio electrónico en el Perú. Entonces, sí hay las condiciones. Y es más, estas últimas semanas han demostrado que esto no es, como dicen los gringos, un nice to have, sino un must to have. Tenemos que tenerlo. ¿Qué oportunidades también nos da el marketing digital en B2B? El marketing de contenidos ahora podemos trasladarlo de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y siempre pensando en qué cosa es lo que el cliente está deseando. Podemos hacer un marketing de contenidos muy rápido y muy dinámico. Mirar cuáles son los clientes que tienen mayor nivel de rentabilidad, la segmentación de mercado ahora y toda la data que podemos tener a través del marketing intelligence, del business intelligence, nos va a permitir hacer toda una estrategia de cómo tenemos que atacar los diferentes segmentos de mercado. En el proceso de compra ahora tenemos que movernos un paso adelante, ¿no? Y el comprador ahora quiere lo que le llaman el journey experience. Quiero saber dónde está mi producto, cómo está, cuándo me llega, y muchas compañías ya lo han implementado. Y en el marketing B2B, donde se mueven grandes volúmenes y grandes transacciones, esto es mucho más importante. Hace un momento les presenté cuántos celulares, cuántos millones de celulares existen. Y miren ustedes ahora, ustedes están viendo que los apps te permiten una intimidad con el cliente. Y ahora eso es perfectamente posible. Las aplicaciones nos dan esa posibilidad de conversar directamente con el cliente. Y conversar donde el cliente quiere. ¿Cómo quiero conversar contigo? ¿Por WhatsApp? ¿Por Instagram? ¿Por Facebook? ¿Por correo electrónico? ¿O por otra plataforma que tú has personalizado? Entonces, eso va a significar una gran oportunidad en la digitalización del marketing y este a su vez como una herramienta para el B2B. Las soluciones complejas ahora van a poder llegar a múltiples personas. Ya lo que antes estaba inalcanzable, ahora va a poder estar al alcance en la mano de las empresas, que dicho sea de paso, lo están pidiendo. Las empresas industriales en las últimas semanas se han tenido que mover casi en un entorno digital en un 100%. No ha sido posible. Es más, la naturaleza de las transacciones los obliga a eso. Las relaciones de largo plazo, que siempre han sido una de los leitmotiv en el marketing B2B, ahora se convierte en una necesidad y tiene que afianzarse en mucha mayor medida. ¿Por qué razón? Por el costo, por la necesidad, por los volúmenes de transacción y por la necesidad de esta interdependencia empresarial que tiene que existir entre las compañías. Los blogs, los tutorials, los emails, los webs son ahora una herramienta necesaria. Más, y esto es muy importante, es uno de los grandes retos para el B2B. No basta con tenerlos. Hay que tenerlos bien. Tienen que funcionar. Tienen que estar actualizados. Tenemos que mirar que nuestro hardware tenga la capacidad para soportar la cantidad de usuarios. Tenemos que dar respuesta rápida. Miren qué es lo que ha pasado en las últimas semanas para muchas empresas grandes incluso, que no han tenido la capacidad de poder implementar un sistema de delivery o el que han implementado era muy lento y muy malo y no han podido corregirlo. El COVID, señores, comenzó a anunciarse a nivel mundial ya en diciembre y en enero. En Europa, segunda semana, tercera semana de enero ya estaba. Sin embargo, acá en el Perú, cuando ha llegado a partir de la segunda semana del mes de marzo, primera de marzo, las empresas no estaban preparadas. Y sin embargo, ya habían alarmas a nivel mundial de qué es lo que teníamos que hacer. Los canales de conversión y las redes sociales van a jugar un rol muy importante de cómo vamos a desplegar una estrategia y sobre todo cómo vamos a establecer la comunicación con los mercados. Y finalmente, el customer journey, ¿no? Que tenemos que cuidarlo tremendamente. El cliente está ahora mirando los detalles. Está viendo qué es lo que hace la competencia y qué le estás ofreciendo tú. Y en el marketing B2B, este es un factor mucho más importante por el proceso de digitalización tan acelerado que ha tenido que tener este sector. ¿Cuáles son las tendencias para la operación? Los negocios deben transformarse digitalmente. Ese es uno de los grandes retos. Si ya tú comenzaste el proceso de transformación, ahora tienes que acelerar. Si no lo has hecho, puede ser que en algunos casos sea un poco tarde.
un negocio B2B que no esté transformado digitalmente de manera integral va a tener muchos problemas, ¿ok? La transformación digital ya es un must en el negocio B2B. El impacto en el comportamiento del consumidor va a ser muy grande, a pesar de que cuando hablamos del negocio B2B, estamos hablando de empresas, negocio entre empresas, las empresas están formadas por personas. Entonces, la red de valor, como les comenté al comienzo de la presentación, va a jugar un rol muy, muy importante, ¿ok? La innovación y la agilidad van a constituir ahora parte de ese nuevo perfil de las empresas. Cuando yo les hablaba de empresas que tienen que ser ambidiestras, me refería a esto. Empresas que puedan manejar la innovación y que puedan manejar la agilidad a igual velocidad. Es decir, que escriban con las dos manos. Y híbridas, aquellas compañías que también, aparte del modelo de negocios que hacen, tengan que hacer otros negocios adicionales, en los cuales nunca pensaron que iban a estar. La necesidad los obliga a esos. Los negocios, señores, no van a volver a ser iguales. Y la aparición de los modelos distributor to customer va a ser también otro de los grandes retos para el negocio B2C. La industria 4.0, la logística 4.0, con la mecanización, la utilización de chatbots, de robots en los almacenes, sistemas de despachos automatizados, robots peletizadores, PLCs, sistemas de información. Señores, eso no es una película de ciencia ficción. Eso ya está y hay empresas en el Perú que lo tienen y que se habían venido preparando de 2017, 2018, que les voy a mostrar un ejemplo, y que ahora lo que han hecho es acelerar su proceso. Las compañías en el B2B que no lo han hecho tienen que inmediatamente repensarse y comenzar un proceso acelerado para poderse alinear con los retos que se vienen. La transformación digital, señores, servicios de conectividad como internet, ciberseguridad, servicios de cloud, servicios virtuales, ya son una necesidad. No me voy a detener en las herramientas, porque me parece que dentro de los cursos que va a lanzar la escuela y las conferencias van a ver un poquito más ustedes ya de marketing digital propiamente dicho. Yo considero la digitalización como una herramienta del marketing B2B, la transformación digital, ¿ok? Esta va a permitir a las empresas aumentar su eficiencia en todas las áreas. Y el Internet de las cosas es otra necesidad. Sin embargo, acá vamos a tener problemas de conectividad, y ese es un problema que vamos a tener que evaluarlo ya como país, ¿no? El aprovechamiento de un Internet de las cosas básicamente se consigue con una interconexión 5G, cosa que estamos un poquito lejanos a eso, ¿no? Miren ustedes cómo es el incremento de velocidad. Ya no es lineal, sino exponencial. Estamos hablando 100 veces más, ¿ok? En la teoría y 50 veces más en la práctica. Esa velocidad te va a permitir, junto con la geolocalización, un trabajo mucho más integrado y, lógicamente, mucho más eficiente, porque acá lo que se busca es el nivel de eficiencia. La robótica en almacenes y transportes, como lo comenté hace un momento, es una necesidad. Entonces, ya entrando en la parte final, la idea es mirar cómo se reinventan los negocios. Yo quiero presentarles acá, por ejemplo, el caso de Ferreiros. Miren ustedes. ¿Okay? Es una compañía que 25% de su venta la hace por internet. Vende más de 1,000 repuestos diarios y en 2018 ha cuadriplicado lo facturado. Y miren ustedes, tiene 1.4 millones de piezas disponibles. Y su digitalización no ha arrancado ahora. No ha arrancado por el COVID, arrancó en 2017. Entonces lo ha agarrado en un paso. Si ustedes entran a su página web, el tiempo no me da para mostrárselas, es súper amigable, ahí pueden ustedes mirar, hasta pueden hacer un recorrido virtual por la planta, por los talleres, pueden mirar cómo trabajan sus herramientas, tienen una serie de herramientas de producción, ¿no? Y de visualización para los equipos, para seguir cómo está trabajando el proceso de mantenimiento de tu equipo, en fin. Han hecho un trabajo realmente muy, muy bueno, ¿no? ¿Cuál es su meta? Dar full acceso a los clientes. Acá todo el proceso. Ese es el Journey Experience. Tú tienes, miren, un equipo. Si estás en el sector de agricultura, pesca, minería, agroindustria,
de movimiento de tierras o cualquiera, la parte más valiosa es tu inversión en CAPEX. Entonces, un equipo parado, para que tengan ustedes una idea, en una mina, ¿ya? Si hablamos de un camión fuera de carretera, esos camiones de 300, 400 toneladas, significa pues, por hora una pérdida, así por hora, del orden de los 20 mil, 30 mil dólares. Y una pala, 90 mil a 100 mil por hora. O sea que si paró y está parada 10 horas, miren, es $1,000,000. Entonces, los sistemas para poder hacer un seguimiento, todo el proceso de diagnóstico, mantenimiento, reparación y puesta en marcha son importantísimas, ¿no? 25% de su venta de repuestos es vía e-commerce. Vende más de 1,000 ítems al día, ¿no? Y miren ustedes, 25,000 ítems al año pasado y para este año 37,000 ítems. 30% de las ventas del sector construcción y otro 30% del sector minería. Múltiples plataformas, tiene más de 1,500 digitalizados, ¿no? No solamente en Lima, puedes trabajar tú con realidad virtual, no, esto no es un juguete, es una realidad, puedes trabajar con realidad virtual y mirar cuando haces un recorrido de cómo está trabajando el interior, el mantenimiento en el interior de tu repuesto, de los equipos que te están ellos reparando. Miren, la última campaña que se hizo, que ellos hicieron para participar en este Cyber Wow, ¿no? Ferreros, todo su grupo, fueron, digamos, una de las empresas más exitosas, ¿no? Sus ventas bordearon así más de 1,000,000 en este ejercicio, digamos, de trabajo virtual. Su estrategia, generar un servicio lo más sencillo posible, añadir elementos lúdicos que ofrezcan una experiencia especial. Por ejemplo, el año pasado con la Copa América, tú venías a trabajar con ellos, ibas a comprar un repuesto y estabas sin darte cuenta, entraron en un sorteo, plan, te salía. Señor, se ganó usted una camiseta de la camiseta de Guerrero autografiada, o se ganó usted un ticket para ir a ver el partido tal en Belo Horizonte. Entonces combinan toda una serie de elementos que no solamente tienen que ver con la empresa, sino miren, van hacia la persona. Porque al final del día, el marketing B2B, si bien es el marketing entre empresas, regreso a mi pregunta original, ¿las empresas están formadas por qué? Personas, por personas. Entonces, ambas cosas tenemos que cuidar, ¿no? El lado tecnológico y el lado humano, porque al final son las personas las que van a construir este proceso de relacionamiento. Al interior de las organizaciones, el marketing B2B requiere de todos los participantes. No es solamente el área de marketing, señores. Esta es una frase muy famosa acuñada por Gummerson. Es uno de los gurús en el marketing relacional y en el marketing B2B. Los part-time marketers, los marqueteros de tiempo parcial, son todos, señores. Tú no puedes comprometerte como hombre de marketing, diseñador de entregas, tu área contable. No pienses exactamente como tú estás pensando con relación al customer experience, con relación a lo que tienes que darle al cliente. ¿Qué más ha hecho? Miren ustedes, Caterpillar, en las últimas semanas ha aportado más de 8.5 millones a los esfuerzos globales contra el COVID. ¿Y por qué razón? Porque las empresas ahora tienen que estar ¿con quién? Con su ecosistema, con sus clientes, con sus consumidores, con sus proveedores, con su entorno, para decirle, yo estoy acá contigo. Ahora tenemos que generar también una recordación de marca. Ese es otro de los grandes retos en el B2B, ¿no? Que está fuera del contexto tecnológico, de tener la herramienta, de tener el marketing intelligence, de tener el marketing analytics. También tenemos que pensar, señores, que como organización tenemos que cumplir un rol. Ahora tenemos que levantar la mano y es parte de lo que las empresas B2B también tienen que hacer. La omnicanalidad, otro de los grandes retos, ¿no? Los consumidores están multiconectados y tienen la capacidad de trabajar ahora con esa red, digamos, que fluye a través del internet y que llega a nosotros a través de diferentes dispositivos. Yo estoy seguro que el 80% de los que me están escuchando, si no es más, han estado conectados con dos dispositivos adicionales. Y conforme me escuchaban, algunos estaban mirando si lo que decía era cierto, a ver, vamos a ver si lo que dice el señor es, vamos a googlear, y otros estaban teniendo cosas laborales, ¿no? Y ahora las personas tienen esa capacidad también. Y eso es lo que también te está pidiendo el consumidor. Entonces yo tengo que desarrollar y entender esa omnicanalidad, pero lo más importante
es que el mensaje que llega por los diferentes medios digitales tiene que ser exactamente el mismo. Tiene que llegar en la misma dimensión para los clientes. Es otro de los grandes errores de las empresas B2B, que a veces el mensaje que te llega, digamos, por un medio digital es diferente al que tienes en la página web y de repente es diferente al que tienes tú en una red social. Es otro de los grandes errores. La omnicanalidad te obliga a que el mensaje sea el mismo. Sus por ejemplo, tienen un aplicativo móvil acá que te permite mirar en 3D toda el despiece de tu maquinaria, cómo se va a trabajar. Tiene un sistema de gestión de flota. E increíblemente, este sistema de gestión de flota que ellos han hecho, no solamente lo han hecho para los productos que tienen ellos, sino también hay compañías que dicen, bueno, yo recién voy a comprar tu producto, pero estoy trabajando, qué sé yo, con Komatsu o con esta otra marca. Bueno, mi sistema te va a permitir trabajar con todos y te va a permitir darle un servicio integral a todos. Entonces, con eso, ¿qué es lo que dice el cliente? Ese es el journey experience. Perfecto. O sea, no solamente estás pensando en tú venderme algo, sino en qué. Solucionar un problema. Ese es el otro, la otra variable fundamental en el marketing, ya sea B2B o B2C. Solución de problemas, mirando aquí la necesidad del cliente. Entonces, miren ustedes ahora la idea de esta Customer Oriented Strategy, una estrategia orientada hacia el cliente. Mirar lo que el cliente, no se puede construir una estrategia B2B, no se puede digitalizar si antes no se ha mirado, primeramente, qué es lo que nuestro cliente quiere, qué es lo que desea, ¿no? Y esto es un poco el gran valor de las APP. Por ejemplo, tienen una APP, ¿no?, que te permite mantener comunicado a los clientes sobre qué, sobre todo el servicio, en qué estado está. Ese, nuevamente, el journey experience, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tiene soluciones que van a mirar tu flota, en qué estado está, el estado de salud de la flota, como si tuvieras un enfermo, ¿ok? Tengo un camión que me costó 25 millones de dólares, un camión minero, o tengo una pala, o otra compañía que suministra equipos electrónicos, un brazo robótico, ¿en qué estado está? ¿Cómo está trabajando? ¿Qué necesito darle? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa máquina no creando lucro cesante, que es cuando la máquina se paró, sino la máquina siempre operando. El mantenimiento predictivo trabaja mucho con algoritmos, con PLCs y una serie de dispositivos que, señores, ya están disponibles en el mercado. Los últimos años han visto un abaratamiento terrible de todos estos dispositivos y los software ahora son terriblemente y tremendamente rápidos y amigables para poder interconectar dispositivos. Ya finalizando, un par de ejemplos de empresas que han tenido que reconvertirse. Por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Esta empresa, grupo de empresas que pertenecen a Ladmi, son empresas dedicadas a fabricar puentes, a hacer estructuras, a hacer naves, etc. ¿Y qué han tenido que hacer? Presentar proyectos. Por ejemplo, acá tienen uno muy simpático, ¿no?, para hacer incineradores, ¿no?, portátiles, y que puedan trabajar con GLP o con diésel, o también hacer lo que ven ustedes ahí, ¿no?, hospitales de campaña de 20, 40, 60, 80 camas, ¿ok? Utilizando estructuras metálicas. Esta compañía, que es un gran distribuidor de acero, convertirse en un fabricante de utilitarios, ¿ok? O sea, no solamente está en el fierro, digitalicemos, también está en el modelo de negocios. Todo tiene que ir de la mano, ¿no? Esto que estoy mostrándonos ahorita es un poco el modelo de negocios. ¿Cómo te conviertes en una empresa híbrida? No, yo hacía una cosa. Sí, pero ahorita no la vas a poder hacer. ¿Qué haces? ¿Cierras? ¿Botas a la gente? ¿O buscas alternativas? En el B2C probablemente tenga más ejemplos para mostrarlos, pero probablemente eso lo hará próximos expositores. Pero creo que el caso más conocido y mediático es el de San Antonio, ¿no? Como una compañía se convirtió ahora prácticamente en dos en una, ¿no? Tiene un mini market y la cafetería que siempre ha tenido, ¿no? Entonces, la nueva normalidad. La nueva normalidad nos está moviendo a esta zona de pánico donde ven ustedes toda una serie de aspectos que ya han sido trabajados. Estamos probablemente en esta zona de aprendizaje donde ya tenemos que haber interiorizado toda una serie de factores, ya tenemos que haber reprogramado pasivos, tenemos que haber digitalizado todo lo que se ha podido digitalizar, mirar cómo vamos a rentabilizar la empresa y tenemos que movernos rápidamente a esta zona de crecimientos, que es la zona de oportunidades, ¿no? Hay que reconstruir la reputación, hay que estructurar un plan de crisis, ya la digitalización tiene que estar caminando
pero al mismo tiempo tengo que recibir los inputs de los clientes para ver qué cosa es lo que tenemos que mejorar rápidamente. Finalmente, tenemos la gran chance de hacer un gran change, ¿ok? Y yo quisiera cerrar esto con estas conclusiones muy rápidamente, ¿no? El marketing digital en B2B no es un medio, señores, no es un fin, es un camino como donde multidisciplinariamente tienen que mirar al interior de la organización y también al exterior, ¿ok? La interdependencia funcional es importantísima, la red de valor hay que involucrar a todos. El intercambio de valores es uno de los conceptos fundamentales, la disrupción, la digitalización, el data mining, la industria 4.0, el blockchain, toda una serie de conceptos tecnológicos que los hemos revisado muy rápidamente, pero que me dan una idea hacia dónde me tengo que mover. No se olviden ustedes, lo más importante en el B2B, el enfoque hacia el cliente, los ecosistemas, una parte importantísima en el planeamiento estratégico, y finalmente mirar que las siguientes olas van a ser cada vez más rápidas. Miren ustedes ese modelo de innovación donde antes se hacía por años, ahora se hace por meses, ¿ok? Buscar el enfoque colaborativo y finalmente manejo de empresas ambidiestras, innovación y cambio y empresas híbridas que tienen que trabajar su business model, su modelo de negocios. Finalmente, señores, no pain, no change. Si no me está doliendo, no estoy cambiando, porque el cambio duele. Y va a doler más si es que nos estamos retrasando y no lo hemos hecho en su momento. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas y creo que me tomé más del tiempo con la disculpa del caso, profesor Huacabayachi. Perfecto, no, muy, muy bien, una gran felicitación pues realmente al profesor Jorge Mestal, ¿no? Por su gran charla y disertación. Entonces lo que vamos a hacer, si les parece, es una pequeña ronda de preguntas de unos 10 minutos, para lo cual lo que les pediría es que escriban en el chat las preguntas y yo se las voy a trasladar, ¿correcto? Pueden iniciar si lo desean y podemos pasar las preguntas. Jorge, hay una pregunta de Manuel Villegas que te pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la aplicación del neuromarketing al rubro industrial? Porque usualmente siempre lo hemos asociado mucho al consumir, a B2C, no tanto a B2B. Entonces, esa es la pregunta que quería. Muy, muy interesante la pregunta. Hay un trabajo de Simkin donde él justo hace un análisis de las principales diferencias en el B2B y el B2C y también de las principales coincidencias. Ok, yo extraigo como principal coincidencia en ambos modelos de marketing, el B2B y el B2C, la orientación al cliente, ¿no? En ambos casos, el cliente es el foco central. Sin embargo, en un caso, es un ente individual que muchas veces trabaja por impulso, que tiene una serie de insights de compra, y en el otro caso es un ente corporativo, que es una empresa, el cual está compuesto de muchos insights pequeños, ¿no? Entonces yo creo que hay partes de la estrategia que podrían ser adaptadas, hay partes que sí son muy particulares en el marketing B2B, que tiene mucho que ver con las relaciones de largo plazo, negociaciones que se hacen, que son de volúmenes mucho, mucho mayores, que probablemente tengan su propia particularidad, ¿no? Pero como punto común en ambos, creo que la orientación al cliente es la que te va a dar realmente la lectura de qué cosa es la que tengo que utilizar en cada casa, ¿no? Perfecto, muy bien. Jorge, hay otra pregunta de Sandra, que hace una consulta, me parece también interesante, respecto al servicio de los operadores logísticos, ¿correcto? Operadores logísticos. Entonces, ella consulta, ¿qué le recomendarías tú para que pueda iniciar estos negocios, un cambio a la transformación digital, ¿no? Los operadores logísticos. Es una pregunta interesantísima. Miren, un operador logístico tiene que nacer digital. No hay otra manera ahora, ¿no? O sea, tienes que nacer digital. Y si no, yo diría rápidamente mirar las cosas que no comenzaste digital, sino con los modelos tradicionales, y rápidamente comienza un proceso acelerado, ¿no? O sea, ahora, si no trabajas con, por ejemplo, una metodología del blockchain,
es imposible que puedas competir con los grandes operadores logísticos. Y por otro lado, el cliente te lo va a mandar, te va a decir, oye, quiero información, ¿dónde está mi pedido? ¿Ya llegó? ¿Cómo va a ser el desaforo? ¿Cuánto tiempo? Entonces, ya no hay manera que trabajemos en la cadena logística, en la cadena de supply, si es que no somos digitales. Probablemente, así como en el sector, digamos, de la vida diaria, el sector financiero, ha sido el que más rápido se tuvo que digitalizar y de alguna manera es el que lo agarró mejor parado en la parte nuestra, en la parte logística. Mi recomendación es que nazca digital. Y si no has nacido digital, mira qué proceso no los tienes digitalizados y haz un proceso rápido de integración de esas partes para que tu proceso también sea más eficiente. Otro de los temas que hay que tener en cuenta es que tú tienes que buscar ahí eficiencia, porque vas a competir con, es un negocio de economía a escala, ¿no? Grandes operadores logísticos. Y si tú mantienes todavía tu estructura de costos tradicional, eso va a tener un impacto a la hora que hagas tus cotizaciones, a la hora que tú quieras competir con grandes operadores, ¿no? O a la hora que quieras darle tarifas adecuadas a los clientes, o cuando el cliente te diga, oye, acá tengo esta otra opción, ¿no? Tú vas a ver que la digitalización y la capacidad de tener todos tus procesos estructuralmente, ojo, ¿eh? Estamos hablando procesos estructuralmente digitalizados, ¿no? No, la digitalización no se trata de agarrar un documento y pasarle un escáner y ya lo tengo digitalizado y tengo este. No, es una cosa integral, ¿eh? Por si acaso, eso es súper importante. Si no, los procesos que son digitales caminan más rápido que los procesos que son analógicos o que no lo son. Y eso constituye una traba dentro de tu proceso de información o tu proceso operativo, ¿no? Entonces, yo creo que tendrías que ir por ese lado. Correcto. Dos últimas preguntas, Jorge, por favor. Una de Samuel, que está muy relacionado quizás a algo que tú hayas podido vivirlo, ¿no? Y dice, ¿cómo convencer al alto mando de una transformación digital? Esta pregunta es excelente y es la pregunta clave, ¿ok? Es la pregunta clave. A ver, definitivamente para una estrategia en B2B, donde la organización, como la que les he mostrado el caso de Ferreiro, por ejemplo, la alta dirección tiene que estar convencida. Si la alta dirección no está convencida, lo único que va a hacer es darte pocos recursos y pedirte grandes resultados. Y te vas a quedar atrapado en la mitad. No vas a tener ni lo uno ni lo otro. Mejor quédate con tu proceso tradicional y que tu proceso tradicional comience a revelar las grandes deficiencias y que obliga a la alta dirección a pensar, oye, ¿por qué somos más lentos? ¿Por qué tenemos estas deficiencias, profe, o señor gerente, o señor director? Porque tenemos esta asimetría entre nosotros y cómo está haciendo la competencia. Sin embargo, y ahí viene el otro gran tema, ¿no? El gran reto para todos los marqueteros es justamente eso, ¿no? La persona que tiene que convencer a alta dirección eres tú, ¿no? Es el hombre de marketing. ¿Por qué? Porque es el que está mirando el mercado. Es el que está con los clientes, es el que está mirando el entorno, esa red de valor, es el que viene de afuera, entra al mercado, al interior de la empresa y le dice, oye, por si acaso, ¿eh? El mercado no está tan bonito como tu oficina, con aire acondicionado en verano, con el cafecito que te traen, no es así, ¿eh? El mercado está muy turbulento, está así, ¿no? Estamos perdiendo competitividad por eso, la competencia está acá, la red de valor me pide esto, es decir, mis proveedores, porque llega un momento donde tu proveedor te va a decir, oye, cholo, la que tú eres bien lento para procesar las órdenes de compra, y eres bien lento para procesar las facturas, y eres súper lento para desabanarlos, o para darme la información para el desabanaje o para recibir mis camiones. Y ahí te vas a dar cuenta que esa es una brecha que tú estás teniendo. No solamente con tu cliente, sino también la estás teniendo ¿con quién? Con alguien importante en tu red de valor, que es tu proveedor. Entonces, esos van a ser elementos con los cuales tú vas a ir a la alta dirección y dices, mire lo que tenemos. Ahora, lo ideal es hacerlo antes de. ¿Ok? Siempre lo ideal cuando hay un desastre natural, un maremoto, un tsunami, es estar en un lugar seguro, ¿no? Porque ya previste. Eso es exactamente igual. Y esa es la función tuya. Es la función de los hombres de marketing. Bueno, lo he hecho yo durante 40 años, que es a veces la parte más difícil. La parte más dura no está en todo, ¿ah? La digitalización, las herramientas, eso al final resulta un tema operativo, ¿no? La parte más difícil es comerse el de arriba, ¿no? Porque es el que te tiene que dar los recursos. Y tiene que mover la organización en esa dirección. Esa es la otra cosa importante. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, señores, queríamos agradecer. Han quedado algunas preguntas sobre el tapete.
José Luis, solo para no interrumpirte, tiene mi correo en lesan, jmerstal@lesan.edu.pe. Yo gustoso, si tienen alguna consulta en que los pueda ayudar, encantado, se las puedo contestar por escrito, o si me dan su teléfono, los llamo y conversamos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, la escuela siempre está para ayudarnos. Lo que no se ha podido contestar, lo podemos contestar ya los elementos digitales que tenemos en la escuela. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya el ofrecimiento del profesor Mestal, ustedes pueden ya escribirle directamente. Queríamos agradecerle pues a Jorge por su excelente participación realmente, que nos deja muchas enseñanzas y realmente pensamos de que es un tema que realmente vale la pena que nos haya hecho reflexionar. Y solamente agradecerles pues a todos, más de los 200 participantes el día de hoy, realmente más la participación en Facebook que ha roto, realmente, ¿no? Nos demuestra la importancia que tiene en el Perú la capacitación, ¿no? Y para eso realmente ESAN tiene todo un portafolio, no solamente de cursos, sino de profesores como el profesor Mestal. Y para mañana los quiero invitar nuevamente para aquellos que desean. Vamos a tener a la profesora Cristina Saxanian, ¿no? Que es una experta en temas de B2C. Más bien es un poco la contrapartida justamente de Jorge, ¿no? Que nos va a hablar el consumidor en tiempos de COVID. Entonces queríamos agradecerle. Muchísimas gracias. Y los esperamos hasta otra próxima oportunidad. ¿Ok? Gracias por todo, Jorge. Nos vemos. Gracias a ustedes, gracias a todos. Un gran saludo, que tengan muy buen día, con mucha salud y seguridad. Encantado. Chao. Gracias.